Tener un sueño, una visión. Es animalaria que se está comunicando. Sagrados cálculos cósmicos matemáticos. Eso quiere decir que estoy en el año correcto, a la hora correcta, en el lugar correcto. ¡Ay, lo sabía! ¡Lo sabía! Ay, voy a ir a buscarla. Creo que ahora sí voy a tener mucha suerte en encontrarla. Mientras, vayamos a ver a mis grandes amigos colegas, expertos en monstruos caseros. ¡Adelante! Los monstruos caseros conviven en nuestros espacios, con nuestras familias, y siempre están urdiendo planes para complicar nuestras vidas. Acompáñanos a investigar en Monstruología para el Hogar. Hola, investigador X. Ya quería hablar con ustedes porque estoy algo nervioso. Han estado pasando unas cosas un poquitito extrañas aquí en el lugar donde vivo. Y pues sí, me han puesto a pensar si esto solo me está pasando a mí o si estará pasando en todas las casas. Miren, yo tenía mi libreta verde, no sé si se acuerdan cuál, es la libreta que yo ocupo para hacer las investigaciones de monstruología, hago las anotaciones, es una libreta muy importante para mí, y ya no está, desapareció. Miren, les enseño. Este es el lugar en donde yo hago las investigaciones de monstruología. No toqué nada para que ustedes pudieran ver cómo estaban las cosas justo en el momento en el que pasó. Aquí pueden ver cómo está el café que me iba a tomar, sigue caliente. Esta es mi pluma favorita, yo la uso en todas mis investigaciones. Y aquí estaba mi libreta. Ya no está, se fue. Yo ya hablé con mi hermana, con mi familia, con todas las personas con las que convivo y que comparten estos espacios, y pues ninguna de ellas la tomó, no la vieron, no la agarraron. Yo les creo, pero pues sí se me hace muy extraño que una cosa así haya desaparecido a plena vista, a menos que la tenga mi gatita, que no creo. ¡Gatita! Pues ya hablé con mi gata y al parecer no lo tiene, yo le creo. Ya revisé sus cosas, revisé su camita y todo y no... Pues no fue ella, no lo pudo haber guardado o no lo tomó tampoco por accidente. Entonces definitivamente mi libreta desapareció. Investigador X, acabo de hacer un descubrimiento asombroso. Es un poco de noche y vine a la cocina a buscar algo de comer. Miren lo que encontré. Es mi libreta. No sé cómo llegó ahí, pero esto es algo que tengo que investigar. ¿En sus casas ha pasado que de pronto las cosas simplemente desaparecen y aparecen en otro lugar? Me da un poco de nervio. Acompáñenos la siguiente semana para solucionar este nuevo misterio. Oye, Noemí, estoy súper emocionada porque adivina qué. ¿Qué hiciste o qué? Cuéntame.
Es que adopté un nuevo perrito, Noemí. Pero si ya tienes un montón de perritos. Sí, pero nunca se tienen suficientes perritos. O sea, además yo los amo, me encantan, los perritos son lo mejor del mundo. Pero que tú, ¿cómo? O sea, ¿tampoco te gustan los perritos o qué? O sea, sí me gustan, pero soy alérgica a los perros. Pero ¿no se supone que eras ya alérgica a los gatos o cómo? ¿También los perros o qué? Pues sí, o sea, tengo muchísimas alergias. O sea, a los perros, a los gatos, a las alfombras, a los peluches, a todo lo que cause como ese polvito, al níquel. ¿Al níquel? ¿Cómo no puedes ser alérgico al níquel? ¿Dónde hay níquel? Pues cuando toco mi banjo eléctrico, ahí sufro muchísimo. Así que, pues, no. Está bueno saberlo para nunca prestarte un banjo o darte cambiecito, ¿no? Igual las monedas. Bueno, pues, híjole. Y pues tampoco me invites a tu casa porque pues tienes muchísimos perritos, entonces eso también podría morir en el intento de tocarlos. Entonces, no, mejor no. No, mejor, mira, yo creo que sí puedes ver una cápsula, ¿no? Bueno, eso sí, obviamente que sí, no me hará daño. Va, entonces vamos a ver la cápsula del lotito de colores. Vale, vamos a verla. Sinofke, Nimonot Sarisbet, Guanajuan y promotora cultural comunitaria de Insecretaría de Cultura de Ciudad de México. Guanajcanita, Nunotzati, Dentas, Tolamat, cuentos populares mexicanos. Shrikitowan. Cuentos populares mexicanos, Zetas, Tolamat, Denki, Sentili, Guanis, Juliuktok, por Fabio Moravito. Yasque ilustrado por David, Daniel Álvarez, Abraham Baltasar, Israel Barrón, Manuel Monroy, Juan Palomino, Ricardo Peláez, Isidro R., Esquivel, Santiago Solís, Fabricio Bandet Broek. Fue editado por el Fondo de Cultura Económica. Nijinta Huilolamat y Sentili 150 Tapobulisme de Tradición Oral de Tadotama Cholalpame de País. Tikishmatis Tapobulisme que mi perro topil. Tapuwa que mi ashume intagame, quitayuwiltiaye inisquime. Kinemiliski inisquime, quitasculisque se ama tinlaloc. Paraitotasit, masquitaki, quem para amo masquillowiltícanoc. Quistalisque se inscuintistópilo se inscuintimandadero, huanquilisque, cuica se amat huesca, tipanos guayame, tipanquises guatitemos tepeme, tipanotias cuyo, panox setanemilis, canica cuicasque alinamat, inscuinti de cachitatita quisto, techicuisco, quipotcalquilisque, techipiscoyut, inscuinti, quizá quichiguando y mandado, panoque yamiachumbe, huan inscuintopil amoscotot, canitananquilis, huan porlojón ashcan inscuimemo, cuitinescu, praquitaste el chese de oni. No te casi sin tapuliste el compadre, que tampoco ha de exceso a pil que la chipa que le haya más que llevo, como piale haya 60 vito, llevo que le haya que quema, o quitas la neya más quita yo colin centavo, para que quitales, pero canujón centavo que vaya se ve letra de cebo, que quiso tal te haya, o quitas el te haya, de ahí no importa de un coche, y aquí estoy, amo cual, amo cual, y que me amo aquí, mi snake, no es cual que mande mi snake, o ni cual que se ve letra yo tal te huis, aunque chihuaya, cual. Vela. Sepa cuascuwa que aitanamaca, mocuita pamas malti, cuya campaimula, pero guaquimachili, itamama, lamo quineyik molinis, intagat, peguaquimaga, para más nenemi, pero intagat, amo huelkin, quechas, yon paimula, peguachasti, guanquisto, amo nechmaga, intagat, jamachalewi, cuascalle, que tastua, motalo y liwis, quicantotaya y nisquinti, así que techsecuwi, chusque de motalosque, y nisquinti quisto, techtelmostin mula de yekmelan. Quismatoya la pobreza, cristas que catca cena nasti ni toca y catca pobreza, Juan Caldiestoya huesca de tu pantita, ne calan de neichan, quitoax se mata de guaya, y mata de guaya noche de shiwit con chihuaya, de yemela, guanaca quitaya el shogot quinequia cuasque, amo quitas taniliaya, panquisaya de chincuit para cuicasque. Guantejua, tiquismato que a cuentos populares mexicanos, tikmocaitas de noche nintapobulisme de tiquijasis, chiquelnamiki, intastolamame amoquipiashume, y botas ni man. ¿Qué estás haciendo, Tesina? Ah, no veo nada, no te veo, Noemí, ¿dónde estás? Ay, pues sube esto mejor así. Ay, es que creo que están empañados, sí, están empañados mis lentes, es que he trabajado tanto persiguiendo animalaria. ¿Qué pasó? Mira, estaba pensando que como ya te vas a quedar aquí, vas a andar de un lado para otro y así, ¿por qué mejor no presentas las cápsulas como nosotras? ¡Ay, qué buena eres! ¡Gracias! ¡Me da tanta emoción! ¿Qué vamos a presentar? A ver. Mira, ahorita puedes presentar a Quique León, que nos va a hablar acerca de los perros guía. ¡Ay!
Los perros guía. ¡Qué maravilloso! Eso me hace acordarme que tengo que irme de vacaciones. He trabajado mucho, así es que voy a visitar a mi perrita Laika, que está en Alpha Centauri. ¿Conoces Alpha Centauri? Fíjate, todavía me acuerdo de mi perrita cuando me la llevó mi padre. Estábamos ahí, mis hermanos y yo, viéndola. ¡Ay, qué emoción! Teslina. Sí. Pero tienes que presentar el video de Quique León. Sí, sí, claro, vamos a presentar el Quique León. Bueno, pero tenemos un poquito de tiempo. Y fíjense que mi perrita Laika la deben de conocer. ¿Tú la conoces? Laika, la que viajó en el Sputnik 2. Sí la conoces, ¿no? Fue la primera que viajó en el espacio. Ay, tan linda, pero no se preocupen. He de confesarles que mi perrita Laika no está perdida en el espacio, pues yo la rescaté. ¿Eh? Yo la rescaté, Noemí. Fíjense que cuando me enteré que no iba a regresar a nuestro mundo, me fui a rescatarla desafiando el tiempo y el espacio, todas las leyes de la física, y cuando la encontré, la rescaté y la llevé a un planeta de Alpha Centauri, ¿sí? Tienes que presentar el video de Quique León. Ah, sí, Quique León y los perros guía. Bueno, los perros maravillosos. Y entonces, una vez que estaba ahí, ¿qué crees? Que se sintió muy cómoda porque afortunadamente encontramos vida en Alpha Centauri, a los rigelianos Centaurus. Y ahora ella es muy feliz. Son canes, igual que Laika. Y ahora sus hijos están muy felices. ¿Qué tal? ¿Te gustó la historia? No, no me gustó. Noemí, no. Qué bárbara. Vamos a tener que platicar sobre eso. Sí, pero es que yo no quiero platicar bueno, sobre vamos eso. A ver a Quique León. ¿Te parece sí, muy bien? Sí. Quique León y los perros guía. Siempre sales con tus historias y así debes de presentar siempre a Quique León. Aquí en televisión el tiempo es oro, por favor, ¿sí? Así que ya deja de salir con tus historias. Hola, soy Quique el León y hoy les traigo una información interesante y muy importante. Son algunas cosas que no debemos hacer si nos encontramos con un perro guía. Los perros guías son quienes acompañan y orientan a algunas personas con discapacidad visual. Una manera de saber que un perro guía está trabajando es porque trae puesto su arnés especial. Es importante que al saber que son perros de acompañamiento para personas con discapacidad visual, debemos evitar distraerlos de cualquier forma. Por eso no debemos hablarles, acariciarles, darles de comer, jugar con ellos, pues podríamos desconcentrarlos y causar un accidente. Bueno, esa es la información. ¡Hasta la próxima! ¿Sí? ¿Garnachería de la luna llena? Ajá, mire, quiero pedir una orden de tlacoyos de frijol con... ¿Qué? ¿No tiene servicio a domicilio ahorita? Ah, se les descompuso de nuevo la escoba de entregas. Bueno, no se preocupe, gracias. Ay, ya ni modo, me quedé con el antojo otra vez. Bueno, bienvenidos al consultorio esotérico, donde cada semana tenemos para ustedes el horóscopo más mágico, especial y parlanchín de la televisión, la horóscopa literaria. Esta semana queremos dedicarla con todo nuestro amor para los signos de agua. Cáncer, el cangrejo, Escorpio, el escorpión y Piscis, los pececitos. Quien tiene un amigo signo de agua tiene una compañía para toda la vida. Los signos de agua son esas amistades que están siempre dispuestas a echarnos porras y a secar nuestras lágrimas. Nada reconforta más que sus abrazos.
vamos a ver, amigues oceániques, qué aventuras tenemos para ustedes esta semana. Para ti, Cáncer, que disfrutas más que nada la compañía de tus seres queridos, quiero recomendarte el libro La familia Moomin, de la escritora finlandesa Tove Jansson. En este libro, la familia Moomin despierta después de una larga hibernación y se prepara para disfrutar una muy merecida primavera. Recuerda que por más que sea duro el invierno, siempre al final termina y se celebra con un banquete. Ten paciencia y resiste, querida Cáncer. Para ti, Escorpión, que a veces no sabes cómo darle sentido a toda esa masa gris, esas tormentas que a veces te pesan en el corazón, quiero recomendarte la lectura del libro Willy y la nube, de Anthony Brown. En este libro nos acercamos a Willy durante un momento particular en su vida, en el que es seguido, acosado casi, por una nube gris que le nubla el camino. Él aprende poco a poco a darle sentido a ese nubarrón y regresa a la fiesta del color. Así como Willy, creo que este libro te va a ayudar mucho, querida Escorpión. Y para ti, Piscis, que siempre andas con la imaginación a flor de piel, quiero recomendarte el libro Julieta y su caja de colores, del escritor mexicano Carlos Pellicer. Julieta es una niña que, en una tarde lluviosa, decide acercarse a una caja de colores y empieza a descubrir la maravilla que es expresar nuestra poesía interna. Anímate tú también y veamos qué creas con tus colores, querido Piscis. Mis adorados signos de agua, espero que estas lecturas les reconforten y les acompañen en su fluir. Les pido que nadie nunca inhiba sus lágrimas. Nos vemos aquí la próxima semana en la Horóscopa Literaria. Chao. La palabra habla. Vamos a hablar sobre cuestiones muy importantes, culturales y profesionales. No, esto no está funcionando. Vamos a ver otra. Ser o no ser, he ahí el dilema. Ay, no me gusta nada. Mejor lo vamos a presentar como a mí me gusta. Amigos, amigas y amigas. ¡Ay, ¿no? Hola, tus lindas! ¡Ay, hola! Sí, qué gusto. Oye, ¿qué haces aquí o qué? Ay, estoy presentando una cápsula, pero me está costando muchísimo trabajo presentarla. Pero, o sea, las presentadoras somos 9,000,000, pero... Ay, yo sé. Es que fíjate que Noemí me dijo que si ya voy a estar aquí, tengo que presentar las cápsulas y he estado ensayando, pero de verdad no me sale. Mira, te voy a presentar algo. Okay. Esta noche en Cosmos y del Cosmos vamos a hablar sobre algunos planetas muy importantes del universo. ¿Es como para otro show? Ay, ¿verdad que sí? Que no sí, vas a relajar. ¡Ay, eso! Oye, pero no, pero espérate, o sea, no, ¿sabes qué? Yo creo que a ti se te da más lo de investigador, yes. Lo de salaria, lo de... Esos ay, eso es, mundos, eso ¿no? Es lo mío. Ay, por favor, ayúdame. Fíjate, hablando de animalaria, se me estaba olvidando. Tuve un sueño, una revelación. Estoy en el lugar, a la hora y en el año correcto. Ahora sí la vamos a encontrar, Karen. La vamos a encontrar. Yo quiero saber. Ay, la vi en mi sueño. Ella era así como una especie de bueno, era como algo, como una cosa así extraña entre cocodrilo y ave y caracol y era rosa con amarillo, blanco, morados. Bueno, tenía alas como de murciélago también y luego vi como ay. Que, bueno, era como visión y luego hacía shhh, mi sueño y ya no pude captar más. A mí pero se me bueno. Hace como que te equivocaste y eso es un alebrije y solo soñaste con un alebrije, pero no es animalaria. No me habían dicho nada de alebrijes. ¡Qué barbaridad! Voy a ir a ver mis anotaciones. Con permiso, Karen. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver la cápsula. Hace mucho, mucho tiempo, en un antiguo pueblo, un circo muy curioso se hacía sonar. Todos los habitantes asombrados se reunían para presenciar el espectáculo que estaba por comenzar. ¡Ah!
¡Pase, pase! Vengan a disfrutar el espectáculo que el Circo Patrimonial tiene para mostrar. Deleítense con la comida tradicional, disfruten el show cultural y sorpréndanse con las criaturas extrañas y misteriosas que hoy lo van a encantar. Una vez dicho esto, abracen a los pequeños, los más sensibles que salgan corriendo y los más valientes que se queden si pueden. Y con ustedes, los alebrijes. Estas criaturas pueden provocar ternura o un gran miedo. Sus personalidades son distintas entre sí, jamás verán dos iguales, pues ellos provienen de la imaginación del artesano que las creó. Están formados por partes de distintos animales. Su piel alberga colores y patrones inigualables. Los hay pequeños y monumentales. De hecho, en México hay una tradición anual en la que alebrijes de más de 2 metros de alto y más de 2 metros de largo se reúnen para caminar por la ciudad. Ahí, año con año, podemos observar el trabajo artesanal y disfrutar de la creatividad. ¿Pero quién creó a criaturas tan misteriosas? Pues un maestro cartonero de nombre Pedro Linares. Cuenta la historia que el señor Linares se enfermó y cayó en un profundo sueño, en el cual vería cosas extraordinarias. En sus sueños veía un mundo diferente. Él empezaba a caminar por este lugar, cuando de pronto todo a su alrededor se empezó a deformar y seres extraños llegaron al lugar. En su sueño vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro y un león con cabeza de perro. De pronto, todas las criaturas a la par empezaron a gritar: ¡Alebrijes! 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 Y nuestros alebrijes ya tienen que ir a descansar. Pero los invitamos a pasar a las mesas para que puedan crear su alebrije tradicional con la técnica de cartonería. Ahí encontrarán todo lo necesario: periódico, alambre, pinceles, colores, lo que ustedes quieran. Cuando crean un alebrije, siguen una tradición artesanal que desde hace un tiempo fue declarado patrimonio cultural. Cuando hayan terminado, los invitamos a pasar al bazar, en donde podrán disfrutar de la gastronomía mexicana, que déjenles digo que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Te esperamos pronto, porque el Circo Patrimonial tiene mucho para contar. Por fin puedo presentar sola. ¡Uy, qué felicidad! ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la cápsula? ¿Qué tal? Oye, Karen, ¿dónde está Teslina? Yo le dije que tenía que presentar algunas cápsulas. Digo, ya que va a estar de aquí para allá, pues por lo menos que se ponga a trabajar. No, Noemí, tú le dijiste eso. Con razón sí. Estaba aquí haciendo un show. Pues sí, es investigadora y no es... Chicas, ¿qué creen? Les tengo noticias. ¿Te acuerdas del sueño que te conté? Sí, 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 sí. Animalaria, fui a entrevistar a todo mundo. ¿Y qué crees? ¿Que sí la vieron? ¡Wow! Yo sabía que me había llamado en los sueños. Estoy en el lugar, la hora, todo exacto. Estamos a punto de encontrarla, Karen. Bueno, creo que voy a seguir buscándola. No, a ver, espérate. Te había dicho que tenías que presentar algunas cápsulas, que tenías que estar aquí con nosotras. A ver, ¿ya vieron a Animalaria? No. Ay, todo mundo la ve y ustedes no pueden verla. Bueno, ¿en qué planeta vivir? No puedo creerlo, qué bárbaras. A ver, tú me dijiste que presentara y tú que no presentara. ¿Saben qué? Pónganse de acuerdo. No, a ver, era de este lado. No, sí, de este lado. Bueno, no importa, luego nos vemos, chao. Es que no me miedo. Sí, tiene que presentar. Bueno, de todas maneras ya se fue, así que mejor hay que despedir el programa. Va. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Nos dio mucho gusto que nos acompañaran. Así que, adiós. Chao. Corte. ¿Quedó? Sí, ¿sí? ¿Todo bien? Buenísimo. ¿No? Ya está bien, ¿no? Padrísimo. Sí, ya. Talento. Gracias. Ahora sí. Luces. Bueno, por favor, esas luces. Vamos recogiendo, chicos. Sí. Hay que dejar el servicio. ¿El sonido qué tal? ¿Está bien? Perfecto. Ya, vamos. Si pudieras inventar un animal con partes de otros, ¿cómo se llamaría? Yo lo llamaría animatrón y lo combinaría con un elefante, un jaguar, una águila y una serpiente. Feroz. Porque tuviera cuernos, colmillos, alas, patas
y todas y más cosas. Animal con cabeza de gato, con patas de tigre y cuerpo de lobo.